Bueno, pues es un poco transmitir a mi academia mis conocimientos durante toda mi carrera deportiva, la creación de monitores, la formación de monitores, la formación del aficionado, ¿no? Para su mejora en su pádel, en cursos de iniciación, perfeccionamiento. Y bueno, hay una estructura nacional e internacional para llevar esto a cabo. Vamos a hacer gestión de clubes, vamos a hacer venta de cursos online, luego con clases presenciales también. Yo creo que va a estar bastante completo, así que nada, es un reto bonito porque, como te digo, pues es plasmar un poco los conocimientos de toda mi vida deportiva en una academia y espero que sea pues un modelo a seguir. Ha sido un año irregular, sobre todo porque he tenido que, por circunstancias, cambiar de compañero, hasta que ahora he encontrado con uno que estoy cómodo, que es con Kutu Pérez Millán. De hecho, la última etapa de la temporada la hemos jugado juntos, sin ningún trabajo importante previo, pero bueno, la verdad que estamos cómodos y vamos a continuar para el año que viene y ya entrenaremos juntos, haremos la pretemporada y con un mismo entrenador y será todo un poquito más ordenado y esperemos que salga todo mejor. Bueno, pues Kutu es un jugador con bastante chispa, es muy explosivo y acelera la pelota, tiene tiros bastante agresivos. Creo que ordenándonos bien y con un poco con mi juego que puedo hacerle también a él, puedo sacar lo mejor de él. Y mejorando yo también en cositas mías particulares que este año no me han ido bien, creo que podemos hacer un buen tándem. Principalmente ahora hay que marcarse corto plazo, yo creo. Hacer una buena pretemporada, entrenar juntos, tener esa comunicación con una pareja que es vital. Y yo creo que si las cosas las hacemos bien desde el inicio, con los entrenamientos y hay una buena comunicación y una buena programación, los resultados tendrán que venir solos. No queremos marcarnos objetivos de puntos, de ranking y eso. Yo prefiero ir día a día y luego ya lo que salga pues saldrá y esperemos que sea lo mejor posible. Bueno, sobre todo porque se intenta mejorar los resultados que estás teniendo. Si te va bien no sueles cambiar, eso es lo principal. Porque es el pádel como es de pareja, pues al final hay que acoplarse, uno busca durante un tiempo con un compañero intentar ese acoplamiento y hay veces que por caracteres o por juegos o por formas de ver la forma del patrón de juego de la pareja pues no se encaja y no hay resultados, entonces hay que intentar cambiar para mejorar. Bueno, yo creo que está claro por los resultados y por todo el tiempo que hemos jugado juntos, es un poco lo que te explicaba antes, ¿no? ¿Por qué se cambia de compañero? Para intentar mejorar. Pues yo con Juan y Mieres estuve casi 4 temporadas y media más o menos. Y era porque nos iba bien y nos comunicábamos muy bien en la pista, trabajábamos juntos con el mismo entrenador, el preparador físico, y ahí por eso vinieron los resultados. Hombre, para nosotros positiva. Hemos mejorado con respecto al año anterior, más allá de quien organice el circuito. Nosotros vemos las mejoras y estamos tranquilos en ese sentido. Parece ser que todo va bien para el año que viene. Cobramos en tiempo y forma y los torneos se hacen, se han mejorado las características de los torneos, el marco donde se juegan suelen ser sitios bastante llamativos y bueno, todo se va mejorando. Creo que hay que todavía, el tema de televisión hay que darle un puntito más ahí y mejorar ahí, pero por lo demás, en otro sentido, hemos ido por arriba. Sí, bueno, en un principio el circuito parecía que tenía pruebas más internacionales, europeas, que no las ha tenido. Yo no estaba muy de acuerdo con eso, más allá de que no sea yo el que organice el circuito, pero pues no lo veía porque primeramente creo que se tiene que jugar más en Europa, tiene que haber más pistas, tiene que haber más jugadores, porque si no íbamos a ir a los torneos y no iba a haber nadie viéndonos en la grada o iba a haber muy poca gente. Y al final esto iba a ser malo para esos patrocinadores locales que pusieran dinero porque no creo que vieran en el pádel un retorno importante. Entonces a lo mejor a medio plazo esto no iba a ser bueno.
creo que hay que apostar más por hacer pistas, hacer promoción del pádel y sobre todo crear jugadores para que luego cuando vayamos a un sitio esos jugadores quieran ir a vernos. Bueno, he estado hace poquito probando la nueva colección y con los prototipos. Creo que todavía no puedo decir nada sobre esto, es confidencial, pero pronto lo sabremos. La colección es muy buena y todavía mejora a la anterior. Estoy encantado con la marca. Para mí mi pala, la NBR SX Carbon, está entre las mejores sin duda del mercado y de precio increíble. O sea, NB yo creo que se está metiendo cada vez más porque está haciendo las cosas muy bien y porque es una empresa firme y es un seguro. Bueno, tiene una gama importante la colección para todos los niveles y además son palas que no se rompen, que eso ya indica mucho. Cuando tú estás a gusto con una pala, si se te rompe, pues luego cambias y siempre, nunca es la misma, aunque sea el mismo modelo. El peso, el balance y demás. Y en este sentido, aparte de que la pala es de cosmética, es muy bonita y agradable, ¿no?, de ver, las prestaciones también del juego no tienen nada que envidiar a las mejores del mercado. Yo creo que no se conoce tanto porque está empezando, pero el boca a boca corre que vuela y ya se sabe a nivel de aficionado que esta marca va para arriba.